El miedo es una sensación física. Nosotros tenemos emociones y el miedo es una de nuestras emociones básicas. Es una emoción básica como mamíferos que somos, porque nosotros somos un bicho. Nosotros vamos de súper evolucionados, pero nosotros somos un animalito y nosotros tenemos las reacciones que tienen los animalitos. Y los animalitos tienen el miedo como una reacción natural. Todos los perritos tienen miedo, todas las ovejas tienen miedo, todos los gatitos tienen miedo, especialmente los mamíferos tienen miedo, porque han sido objeto de depredación. Es decir, nos pueden comer. Y a partir de esa biología de ser alguien depredable, alguien comible, nos viene una estructura del miedo que es profunda, antigua, límbica, dirían, ¿eh? Entonces, lo primero que tenemos que tener cuenta es que el pensamiento, es que el miedo no es un pensamiento, no es una emoción, no es una sensación corporal, no es una energía, es todo eso junto, pero sobre todo es eso en el cuerpo. Es una cosa que el cuerpo genera desde dentro y que nosotros no podemos controlarlo. La mente volitiva, la mente que comprende, la mente que sabe, no puede controlar el miedo, porque forma parte de otra zona del cerebro. ¿Sí? ¿Sabéis el clásico, lo clásico que se cuenta? Que hay una zona del cerebro muy profunda, que es la que llaman reptiliana, hay una zona del cerebro menos profunda, que es la que se llama mamífera, que es la emocional, y hay una zona más humana, más propia de los simios superiores, como nosotros, que es el córtex, que es el conocimiento, ¿no? El saber que sabemos. El miedo pertenece a la primera de las zonas, a la más profunda. Entonces, porque yo sepa cosas, no significa que el cuerpo deje de tener miedo. Sí, el miedo es una reacción orgánica. Esto es lo primero que tenemos que tener. Además, vemos que el miedo es una gran cantidad de energía. ¿Sí? Esa gran cantidad de energía puede que se quede bloqueada, puede que no, puede que avance, puede que se retraiga, puede que se proyecte, pero de entrada es una gran energía. Y además esa gran energía la estamos procesando sin respirar, que es otra de las características del miedo. O sea que digamos que el miedo es una energía corporal incontrolable por parte de la mente, es decir, no obedece, es un sistema reflejo, es un sistema autónomo, pertenece a un sistema nervioso que no lo puede controlar el córtex, ¿sí? Es una gran energía y nos bloquea la respiración. Y nos impide actuar. O nos lleva a actuar violentamente o descoordinadamente o mal. Entonces, después de que el miedo ha actuado o el miedo nos ha bloqueado la actuación, nos damos cuenta de que la hemos liado. O no hemos reaccionado bien, o hemos reaccionado demasiado, o nos hemos quedado paralizados, o no hemos sabido entender lo que estaba pasando, o lo he pasado muy mal, ¿sí? Estos miedos pueden ser frente a un estímulo específico, es decir, como decíamos antes, yo tengo miedo de manera natural, yo voy a un rascacielos y me asomo desde arriba, y nosotros tenemos un reflejo de caída normal que me hace que me eche para atrás y que me dé vértigo, ¿sí? Los que son escaladores o hacen pintura exterior tienen que solventar ese miedo, porque es un miedo natural. Si yo estoy nadando en un lago y alguna sombra pasa por debajo de mí moviendo las aguas, lo normal es que inmediatamente entre en miedo. Si yo voy andando por la calle y noto que algo cae desde arriba, pues de manera natural me voy a proteger porque tenemos el reflejo de defendernos de la caída de un depredador, por ejemplo, que nos va a coger, o de un oso que nos va a perseguir. O yo voy andando por la calle y noto que alguien corre rápidamente hacia mí en la oscuridad, pues inmediatamente el cuerpo se va a poner en tensión. Esos miedos son normales, son sanos y nos sirven para liberar, para salvar la vida, básicamente, ¿sí? El problema es cuando nosotros tenemos esos miedos frente a alguien que sorbe la sopa, un dolor de cabeza, pasar por delante de un cementerio,
ponerme a hablar en familia. Quiero decir, los zapatos de tacón, hay fobias a cualquier cosa. Todo depende de lo que esté asociado esa cosa, ¿sí? Si yo, si hay un niño pequeñito y él ve la flor esta que hay aquí y yo le enseño la flor y en ese momento su mamá se tira por la ventana, ¿sí? El niño va a tener fobia a las flores amarillas. ¿Entendéis? Entonces hay miedos que son normales, hay miedos que están sobredimensionados y hay miedos que son directamente fóbicos. ¿Cuándo nosotros sabemos que tenemos una fobia o un miedo o un conflicto? Cuando no podemos hacer cosas que son humanas y normales. ¿Cuáles son las cosas humanas y normales? Pues tenemos problemas en las relaciones, por ejemplo. No podemos hablar con la gente, no sabemos salir, no sabemos estar solos, no sabemos estar acompañados. ¿Sí? Creemos que vamos a hacer el ridículo cuando hablamos, solo queremos que nos escuchen a nosotros, no escuchamos a nadie, todos nos parecen negativos, todos nos creemos que se ríen de nosotros. ¿Sí? Problemas en las relaciones, problemas en el desempeño profesional. No soporto que me den órdenes, no tengo que estar siempre yo al mando, tengo que hacerlo todo perfecto, voy a ver si me escaqueo de toda la situación, pienso que sería genial el día que haría algo, pero nunca hago nada para no demostrarme a mí mismo que no lo soy. O problemas en las relaciones íntimas. Hay cosas que uno tiene que hacer o puede hacer si quiere y no lo hace. Tengo fobia a tragar. Hay gente que tiene fobia a tragar. A tragar comida. O no puedo escuchar el llanto de mi niño. O no puedo tener relaciones íntimas. O no puedo... Cualquiera de esas cosas que yo quisiera hacer y no puedo. Cualquiera de las cosas que yo no quiero hacer y me veo obligado a hacer, es que estoy gobernado por el miedo. ¿Sí? Esos problemas que no podemos hacer, esas cosas que no podemos hacer, nos llevan a tener ideas de nosotros mismos. Esas ideas que tenemos sobre nosotros mismos nos llevan a sentir cosas sobre nosotros mismos. Esas cosas que sentimos sobre nosotros mismos nos llevan a que el cuerpo entre en la dinámica de sentir, entre en la postura de sentir eso. Y como el cuerpo entra en la postura de sentir eso, entonces la sensación que le llega a la mente es de que me siento con la postura que está marcándome el cuerpo. Con lo cual se refuerza la creencia. ¿Sí? Es decir, si a un niño le decimos no vales para nada, eres un inútil, no vales para nada, el niño va a pensar, le va a doler, y va a pensar, no valgo para nada. Y entonces va a poner una postura de protección, los hombritos curvados hacia adelante, la cabecita así, va a estar contraído por zonas internas, digamos, su cuerpecito va a protegerse de esa defensa y se va a sentir angustiado. Y se va a quedar esa postura fijada. Él va a pensar, soy un inútil, no valgo para nada, y además su cuerpo está demostrando, soy un inútil, no valgo para nada, y como su cuerpo está ya apretado, pues entonces él se sigue sintiendo que es un inútil y no vale para nada. Y como cada vez que intenta hacer algo, su cuerpo en vez de estar relajado y él estar pendiente de lo que está haciendo, está pendiente de no cagarla, entonces no está pendiente de lo que está haciendo. Y como no está pendiente de lo que está haciendo y el cuerpo está apretado, pues entonces se comporta de manera torpe. Y como se comporta de manera torpe, entonces lo hace mal. Y como lo hace mal, se cree que es un inútil. Y como es un inútil, entonces el cuerpo se afecta. Y ahí estamos en el ciclo. Y es por esto por lo que en la educación infantil nos han marcado una serie de pautas que están como cogniciones, como ideas de nosotros mismos, lo que yo creo que yo soy, como emociones, cómo me siento habitualmente y cómo está mi cuerpo, cómo me muevo y cómo de hábil soy en el desempeño. Cualquiera de estas tres cosas me va a condicionar los miedos. ¿Cuándo sabemos que tenemos un problema? No podemos hacer algo que queremos hacer. Hacemos una cosa que no queremos hacer. Entonces, plantearos si yo quisiera hacer, pero no puedo. Yo quisiera no hacer, pero tengo que hacer. Cuando tenemos una reacción absolutamente desmedida a un estímulo que es mínimo. ¿Sí? Es decir, si yo tengo que hablar
en mi empresa, delante de 10 compañeros, y acaba atendiéndome el SAMUR por un ataque de pánico, es que tengo una reacción desmedida frente a un problema que es mínimo, porque yo como mucho, digamos que lo sano sería que estuviera un poquito más activado. Y entonces dije, venga, se lo voy a explicar. Queridos compañeros, tal, un poquito ahí, esto es normal, ¿sí? Normal. Porque digamos que, bueno, voy a ser observado, en fin. Ahora, si yo estoy con presión en la garganta, los sudores fríos, latidos cardíacos, tal, las manos bloqueadas, pues esto es una reacción desmedida frente a un estímulo que no debería ser tanto. Y esto nos pasa con todas esas cosas a las que nosotros le tenemos manía. Es decir, si a mí no me gustan los macarrones con tomate, es que tengo una fobia. Porque los macarrones con tomate están buenos. Otra cosa es que el día que hubo macarrones con tomate, mi padre montó un pollo en casa, que flipas, y zurró a mi mamá. Entonces, lo que había en la tele, lo que había en la mesa, lo que llevábamos puesto, y ese periodo del año, no me va a gustar. Y yo voy a decir, es que yo soy así. Es que a mí no me gustan los macarrones con tomate. Y me creo que es algo así como genético. Es decir, si a ti no te gusta, lo que decíamos antes, que te tiren aceite hirviendo por la espalda, pues es normal. No tienes una fobia, ¿sí? Pero si no te gustan las flores amarillas, no te gustan los macarrones con tomate, no te gustan las navidades, o no te gustan que sorban la sopa, es decir, a nadie le gusta que le hagan... Pero si tú te quisieras matarlo de verdad, miras el cuchillo diciendo ojalá se lo pudiera clavar en el gandate, pues entonces tienes una fobia. Quiero decir que son cosas que nosotros no controlamos. El problema es que si tú tienes un conflicto con las flores amarillas, pues puedes evitar las flores amarillas, más o menos. Pero si tienes un conflicto con cosas que son cotidianas, como por ejemplo, cada vez que me pongo malo me creo que me muero, ¿no? Pues entonces, claro, veo enemigos en todas partes. Tenemos una reacción desmesurada frente a un estímulo, y además el problema que nos generó ese conflicto, caben dos posibilidades. Uno, que esté totalmente olvidado, reprimido en el almacén del inconsciente y no me acuerdo de nada. Entonces simplemente yo creo que es que soy así, no me gusta que me abracen. Ahí hay algo. Porque en realidad a los mamíferos les debería gustar que les abrace. Hombre, no quieres que te abrace el zombi muerto de Camilo José Cela. Es normal. ¿Vale? Pero si no quieres que te abrace tu novio, pues entonces no es normal. Entonces, o hemos olvidado ese recuerdo, o todo lo contrario, lo tenemos continuamente presente. ¿Sí? Entonces, continuamente me estoy acordando del día en que... Es más, cuando a mí me pasa algo malo en la vida, cabe la posibilidad de que yo, cuando después os lo cuento, si esto está curado e integrado, yo os lo cuento, y puede ser una cosa muy grave, pero os lo contaré con un tono de diversión, porque las cosas cuando se han integrado siempre es, bueno, menuda movida, estaba yo en la montaña con unos amigos... Y yo, cuando nos perdimos, estuve a punto de morir, me rompí el tobillo, entonces vi una luz, no sé qué, mi amigo me salvó, me sacó de fuera, ahí lloramos los dos abrazados, no te puedes ni imaginar el chocho que montamos. Entonces, si yo os lo cuento así, la historia está integrada. Ahora, si yo os digo, ¿qué pasó en la montaña? ¿Qué pasó? No me lo quiero recordar. ¿Cómo? Estaba yo ahí. Y ya está. He perdido el sentido del presente. Y ahí estaba la nieve. Y yo me dolía. Y ahora... Entonces, si estoy viviendo aquella experiencia ahora, entonces estoy traumatizado. Esa experiencia no está integrada. ¿Entendéis? Si yo no puedo contar aquella experiencia sin las emociones de aquel momento, entonces estoy traumatizado. Si yo lo puedo contar y sé que ahora esto no está pasando, entonces está integrado y estoy curado. ¿Sí? ¿Te acuerdas de cuando... lo típico de
a las batallas de la... Y entonces mi padre en la guerra nos dio un huevo frito y todavía llora ahí. Y solo había un huevo para 22. Todo eso no está integrado. Todavía está el dolor ahí, perpetuo. Y eso hace que, como el dolor está perpetuo, hay condicionantes que siguen perpetuamente funcionando. Porque no está curado. Y entonces hay cogniciones equivocadas, emociones equivocadas, sensaciones corporales equivocadas en eso. Entonces, este tipo de conflictos nos llevan a no reaccionar cuando tendríamos que reaccionar. O reaccionar de una manera equivocada. O estar en un proceso de evitación continua. Y no me gustan las navidades, en el momento en que llega noviembre me cojo un avión y me voy a Mozambique. Porque si tuviera que vivir las navidades en España me daría un jamacuco. ¿A quién no le gustaría poderse ir a Mozambique en navidades? El problema es si yo estoy en navidades y hago una fobia, entonces es... No puedo ver ni un árbol de navidad. Cabe la posibilidad de que el día... De que un día, cuando era Navidad, en fin, pasara cualquier cosa con el árbol de Navidad allí, entonces yo pues le hice fobia al árbol de Navidad. Y en consecuencia a todo. Cabe la posibilidad también de que buscamos continuamente un apoyo. Somos extraordinariamente dependientes frente a alguien. Hay gente, por ejemplo, que tiene fobia a estar sola. No puede estar solo. Esto es un problema, porque tú habitualmente estás contigo. Tú siempre estás contigo. Si tú no puedes estar solo contigo, es que tú tienes tienes fobia a ti. Si no hay amenaza, no hay amenaza. Tú estás en tu casa y estás solo y no puedes estar solo, es que te tienes miedo a ti. Hay otra gente que no puede estar con otra gente. En vez de tener fobia a su soledad, tiene fobia a todos menos a él mismo. Y entonces está continuamente aislado. Cuando tenemos, por ejemplo, pensamientos obsesivos con respecto al futuro. ¿Sí? Estoy continuamente pensando que se va a morir no sé quién. Continuamente. No está ni enfermo. Pero estoy, en cuanto me dicen... Y el día que tu padre... Ay, el día que mi padre... Dice, pues si tu padre tiene 60 años, no le pasa nada, está bien. Estoy continuamente proyectando el miedo en el futuro. O estoy continuamente recordando una historia del pasado. Porque cuando yo fui pequeñita, porque a mí me abandonaron, porque aquel verano en el internado... Continuamente. Entonces llega un momento en el que yo... Sé que tengo un problema con el miedo porque vivo continuamente en una especie de idea, de mapa, de creencia sobre mí mismo, de creencia sobre lo que puede pasar, que me lleva a no ver lo que está pasando de verdad en el mundo. Entonces tengo como un filtraje, como unas gafas del miedo que me llevan a no ver nada. Entonces entro en una dinámica de amenaza continua, todo me da miedo. ¿Qué pasa? Que el cuerpo se acostumbra a ese equilibrio químico. Entonces, para él, lo normal. Estar en ese proceso de miedo continuo. Tenemos un problema cuando, por ejemplo, vivimos algo ahora, pero con la edad emocional en que nos pasó el conflicto. ¿Sí? Si yo he tenido un abuso sexual de pequeño, cuando yo de mayor quiero tener relaciones sexuales, vivo esa relación sexual... con la edad de cuando me pasó. Entonces, estoy asustadita. Es porque me he quedado con el conflicto asociado en aquella edad, no se ha integrado, no se ha madurado. ¿Sí? Cuando tenemos problemas con cosas que están llevadas al límite, por ejemplo, hago compensaciones del estilo... tengo que llenarme compulsivamente de algo. O tengo que evitar continuamente eso. Por ejemplo, comer. Necesito comer, es una manera de muchas veces de satisfacer
un miedo, de satisfacer una carencia generalmente una carencia maternal, ¿sí? Que no tiene, quiere decir que su mamá sea mala, quiere decir que de alguna manera no ha, se ha producido el vínculo lo suficientemente fuerte, ¿sí? Y entonces la persona necesita llenarse. Y necesita llenarse de comida, necesita llenarse de alcohol, necesita llenarse de tabaco o necesita llenarse de lo que sea, pero necesita llenarse. ¿Por qué? Porque tiene un vacío interior. ¿Sí? Pero eso no es existencia. O sea, el ser humano venimos con ese vacío. Sí. No, bueno, no venimos con ese vacío. O sea, nos provocan a casi todos ese vacío, pero ese vacío no es intrínseco al ser humano. O, por ejemplo, estamos continuamente en una ansia de poder. Necesitamos tener poder, tener más poder, ser más, hacerlo mejor. ¿Eh? O necesitamos continuamente pertenecer a un grupo. O necesitamos continuamente no entrar en ese grupo. No ser de... ¿no? El ámbito de pertenecer o no pertenecer genera los nacionalismos. Saber dónde pongo la valla de mi pueblo. Que me da igual que mi pueblo sea Valdemorillo de Tajuña de la Merced, o la comarca, o la región, o el país, o la zona continental, o el planeta, o lo que sea. Pero la cosa es, los de mi pueblo sí, los de fuera no. Eso es pertenencia. Es ego grupal. Si está excesivo, pues es traumático. Y no me deja vivir sanamente. Eso se cura viajando. Y perteneciendo, sí, vas viajando y no como turista. Claro. O, por ejemplo, estoy continuamente intentando demostrar que valgo mucho. O continuamente la vida me lleva a demostrar que no valgo nada. ¿No? Todos nosotros probablemente pensemos, eso me pasa a mí, y eso también, y eso también, y eso también, y eso también, y eso también. ¿Sí? Esto es como lo de los cromos de pequeño, sile, 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 sile. Entonces, los miedos nos llevan a tener una sensación de inferioridad. Porque no hemos superado un conflicto. No podemos hacer no sé qué, o nos hemos comportado mal en no sé qué situación. De lo cual deducimos que es que a nosotros somos no sé cuánto. ¿Sí? Dado que no puedo no sé qué, soy no sé cuánto. Por causa de que tengo que hacer no sé cuánto si no puedo... Entonces soy. ¿Qué es lo que pasa cuando hay muchos sois en negativo? Soy malo, soy torpe, soy tonto, soy feo, soy gordo, soy inútil, soy despreciable, soy... Pues que voy haciendo cada vez más un trastorno de inferioridad, podríamos decir. Y la mayor parte de las veces el trastorno de inferioridad es mentira. Porque... porque todas las inferioridades y las superioridades son en base a la comparación. Y si la comparación está equivocada, pues la inferioridad está equivocada. Y si yo valoro a un elefante por cómo trepa a los árboles, pues es un inútil. ¿No? O si yo valoro a alguien por lo que vale, por cuánto vale como independiente, decimos que la gente que no es independiente y que no vale, no sabe hacer nada, hay que despreciarlo. Pues habría que despreciar a todos los bebés. Porque no sirven para nada, técnicamente. Y no se valen por sí mismos. ¿Sí? Pero esa idea de mí mismo, esas comparativas que voy haciendo, con respecto a la idea de cómo yo debería ser, que también es inculcada, me va haciendo que cada vez sea más inferior y me vaya sintiendo cada vez peor y teniendo peores emociones. Entonces lo que me pasa es que evito... ¿Cómo saber si tengo este conflicto de inferioridad, podríamos decir? Evito las situaciones nuevas. Situaciones nuevas me dan miedo. Evito las personas nuevas. Las personas que no conozco me dan miedo. Intento, en un ámbito muy pequeño de mi vida, conseguir mucho. Es decir, en vez de extenderme a todos los ámbitos de mi vida, me afirmo en una actividad solo y esa actividad intento llevarla hasta el final. Y ser la mejor haciendo montañas de cerillas. ¿Sí? O es porque como soy inferior en casi todo, pues intento ser superior en lo único que soy superior, que es poniendo rulos. Y la gente lo lleva al límite.
si tienes un trastorno de inferioridad y solamente tienes un ámbito donde te sientes superior, lo coges como recurso único y entonces solamente te dedicas a eso, y 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 a eso. Sí, pero si todas las demás facetas de tu vida las tienes abandonadas y solamente basas tu felicidad en esa, es que hay un problema. Toda persona que se encuentre en un estado extremo está empujado por un trauma. Claro. Un culturista, por ejemplo. Ese está traumatizado hasta los ojos. Bueno, traumatizado hasta los ojos no, no diría, pero... Bueno, te quiero decir, porque está en el extremo, ¿no? Tiene algún conflicto, sí. Claro, pero sí, pero tú puedes dedicar tu vida a eso, pero además tener un montón de cosas en tu vida que te llenan. Pero el problema es si solo dedicas tu vida a una cosa, todo lo demás lo tienes abandonado. Y entonces no te estás satisfaciendo, no estás encontrando satisfacción nada más que en una cosa solo. Luego te estás engañando a ti mismo, poniendo toda tu ilusión en solo una cosa, porque como esa cosa quiebre, haces una depresión global o haces una enfermedad y adiós, buenas noches. Utilizo a los demás, por ejemplo, continuamente. Esto es otro ejemplo de... Hago chantaje emocional con mis conflictos. Está absolutamente extendido. ¿Sí? O sea, me vais a matar de disgustos. O sea, el que no haya oído la frase, me vais a matar a disgustos. Dudo continuamente de qué es lo que tengo que hacer. Otro indicio de sentimiento de inferioridad de fondo. Estoy obsesionado con mi tema, sea cual sea el tema. Mi tema, lo que cada uno diga, lo mío, obsesionado. Continuamente mi vida va a eso. Tengo envidias. Si no me alegro del bien ajeno, tengo un conflicto de inferioridad provocado por miedos. O directamente no sigo las reglas sociales y actúo tipo delincuencia, que es una manera de solventar mi trastorno de inferioridad. Es decir, yo no juego con las reglas con las que... O sea, como no voy a ser capaz de rendir con las reglas con las que juegan todos, me salto las reglas. Y es una manera de tapar un conflicto de inferioridad. Entonces, con respecto a los miedos, hemos visto cómo se pueden manejar, ¿sí? Entonces, tiene grados, los miedos tienen grados. Hay una parte de empezaría, digamos, con una tensión. Después esto pasaría a ser una ansiedad. Luego tendríamos una angustia. Luego entraríamos en terror, ¿no? Y por último haríamos una depresión posterior, ¿sí? Por ejemplo, esto se da tanto en la confrontación con un estímulo determinado. Es decir, con la cosa que nos dé miedo, por ejemplo, tengo que hablar en público. Pues voy entrando en, ay, madre mía, ya verás el martes cuando tenga que hablar en público, ya estoy en tensión, ¿sí? A medida que se va acercando el martes, ya de tensión paso a ansiedad. Entonces empiezo, ay, ya verás, me voy a poner palísima porque voy a liar la parda, porque madre mía, porque sin las pastillas, porque no sé qué. Ya estoy en ansiedad. Y no ha pasado, no hay amenaza, lo estoy creando todo. Mi cuerpo ya está en alarma. Todo, estoy previendo el problema, no ha pasado nada todavía. ¿Sí? Cuando ya se está acercando el momento, entonces entro en angustia total. ¿Sí? Ya no veo bien, tengo los ojos ya pipa, el corazón a 100.000, las manos sudando, ya todo el cuerpo se desequilibra, dolor estomacal, presión en la garganta, minutos antes. ¿Sí? Salgo y digo, y me echo a llorar y corro fuera. ¿Sí? Entonces se me confirma que soy un absoluto inútil y ahí hago la depresión. Tensión, ansiedad, angustia, pánico y depresión. Esto nos pasa con la confrontación con el objeto de miedo y nos pasa con cualquier cosa, cualquier acción que a nosotros nos ponga en peligro la idea de lo que yo creo que yo soy. No de lo que yo creo que yo soy, de lo que yo quisiera ser y que los demás vieran que yo soy. Eso que quisiera ser, que los demás vieran que yo soy, es exactamente lo contrario de lo que temí ser de pequeño. Eso que yo quiero que todos penséis,
Yo quiero que todos penséis que soy súper listísimo y que me lo sé que te cagas. ¿Sí? Si esto es neurótico, o sea, si yo estoy obsesionado con demostrar lo listísimo que soy, no es sano. Porque el objetivo aquí no es que yo demuestre lo que soy listísimo, si lo fuera, sino que sea capaz de transmitir las ideas. Eso es otra cosa, ¿entendéis? Pero si yo lo que quiero es que penséis que soy súper guay, es porque en el fondo de mí hay un niño que se cree que no lo es. Cuanto más miedo a no ser algo tengo en la infancia, más voy a querer ser lo contrario en la vida real. Si nadie me escuchó, quiero que me escuchen. Si era muy fea, quiero ser muy guapa. Si nadie me quiso, que me quieran. Si no me sentí válido, ser muy importante. Si no goberné a nadie, ser gobernador. ¿No? Como dice la frase esta que dijo una señora, no hay peor señora que la que fue chacha. ¿Cómo? Nunca sirvas a quien sirvió. Entonces, el miedo, si yo veo, porque mi niño fue tratado de idiota, entonces ahora quiero demostraros al grupo que soy súper listísimo. ¿Sí? Supongamos que yo en el cole me ridiculizaban cada vez que salía a la pizarra. Y entonces dije, algún día seré súper listo y todos me verán lo listo que soy. Entonces me pongo a dar una conferencia y entonces empiezo a cagarla. Y las ideas no empiezan a funcionar y empiezo a notar que la gente empieza a hacer... ¿Sabes? Empiezan a mirar, se van, no sé qué. Me voy yendo. Y entonces yo veo que no se está satisfaciendo mi ansia de que veáis lo listísimo que soy. Entonces, cuando empiezo a ver los primeros indicios, entro en tensión. Si los indicios van a más, entro en angustia. Si van a más, entro en ansiedad. Si van a más y a más, ya entro en angustia. Y si al final ya me he quedado solo y os habéis ido todos, entonces ya hago la depresión. ¿Sí? Entonces, estos indicios de tensión, miedo, ansiedad, angustia y depresión son, digamos, de menos a más. Y después de que ya he fracasado, entonces entro en la depresión. Si esto me pasa con el concepto de lo que yo quiero en mi vida, lo más importante en mi vida es, yo qué sé, ser madre. ¿Sí? Es que hay algo ahí, porque hay mil cosas más en la vida que ser madre. Pero si yo toda mi felicidad la baso en ser madre, a medida que no voy siendo, ya no voy a ser, ahí boom, ya puedo deprimirme. ¿Entendéis? O sea que puede ser con un estímulo real, con un estímulo imaginario, con un estímulo que no es, ni siquiera existe, con una previsión de futuro, con un estímulo de algo que fue, directamente con una idea de mí mismo o directamente con un proyecto de vida que yo tengo. Todo eso es un conflicto de miedo. Porque hay dos energías, el miedo y el amor. El miedo es separación, reclusión, evitación, eso de fuera y yo estamos separados. El miedo es la separación, el miedo es la dualidad, el miedo es la frontera entre el yo y la vida. El amor es la unión entre la vida y el yo. Sea con una persona, sea con un animal, sea con un objeto, sea con un estilo de vida, sea con una profesión, sea con... El amor es hacerme uno con. Y cuando yo me siento uno con, entonces soy libre. Yo me siento libre si soy uno con. Me siento separado y con miedo si estoy poniendo una frontera entre el mundo y yo. ¿Sí? El problema de cuando el miedo ya es demasiado grande es que el miedo lo tengo a mí mismo. Le he cogido miedo a las reacciones de mi propio cuerpo. Entonces le tengo miedo al miedo. Los trastornos de ansiedad, llega un momento en el que hubo un estímulo que me creó miedo, me creó un ataque de angustia, y entonces luego ya me dio más miedo el ataque de angustia que el estímulo mismo. Entonces me he quedado traumatizado sobre un trauma. Me he quedado traumatizado sobre cómo reacciono frente a un trauma. ¿Sí? Es decir, si a mí me daban miedo las grandes concentraciones de gente, porque cuando era pequeñita, en una fiesta en casa de mis primos, nos metieron a 17 primos en una habitación y yo era la más pequeñita y me pisaron, por ejemplo, entonces de mayor, cuando voy a una discoteca, me empiezo a sentir angustiada. ¿Sí? Pero un día en la boda de mi prima Tari, me da un ataque de ansiedad porque estamos muy apretados, no cabemos en la ermita y a mí me da un ataque de ansiedad. Entonces todo el mundo ve que me ha dado un ataque, que han venido los del SAMUR, que me han puesto oxígeno,
Entonces, lo que digo es, tengo miedo a mis propias reacciones frente a una concentración de gente. Entonces ya no me da miedo la concentración de gente. Lo que me da miedo es cómo voy a reaccionar yo frente a la concentración de gente. Entonces, ¿qué hago? Evitar cualquier tipo de concentración de gente. ¿Qué es lo que pasa? Que ya tengo miedo a mí mismo. Tengo miedo al ataque de ansiedad. Entonces, cualquier situación que me dé un poco de miedo, aunque no haya gente, sino que me da miedo, los cocodrilos del zoo, una peli de miedo o un susto que me he llevado en casa, ya inmediatamente se dispara el mecanismo del miedo y tengo un ataque de ansiedad. El ataque de ansiedad sin causa es un ciclo diabólico entre la mente, el cuerpo y la emoción, en el que, como hay un estímulo que yo no reconozco directamente, porque no me he dado cuenta de que la flor amarilla está aquí, pero mi inconsciente sí, yo lo de la flor amarilla no me acuerdo, ¿os acordáis? No me acordaba, pero mi inconsciente sí se acuerda. Entonces empiezo, uy, qué mal me estoy poniendo, uy, me está dando un ataque, me está dando un ataque. Si yo ya he tenido ataques de ansiedad, ya la hemos liado, porque se empieza a alimentarse el ciclo. Es, me estoy poniendo malo. Como me estoy poniendo malo, la mente dice, a ver si te vas a poner malo y vas a hacer el ridículo aquí. Entonces el cuerpo dice, a ver, nos estamos poniendo malos, tranquilo, vamos a poner todo el cuerpo en alarma. Corazón, late, preparar pupilas abiertas inmediatamente. Sistema digestivo, hay que parar. Rápido, sudor hacia afuera, los músculos, todos calientes. Y entonces yo empiezo a notar, trasudores, taquicardia, remolinos de energía. Y hago, de verdad me estoy poniendo muy malo, me voy a morir, dice el cuerpo. Se está muriendo, rápido, más latidos. ¿Entendéis? Entonces el cuerpo alimenta la mente alimenta al cuerpo, ataque de ansiedad. Luego vemos eso. La intensidad del conflicto, cuánto de grave es un conflicto, se basa en estas cuatro normas, podríamos decir. Cuanto más pequeño eras cuando se te generó el miedo, más grave es el conflicto. Cuanto más parentesco te tuvieras con la persona que te generó el conflicto, más grave es el conflicto. Cuantas más veces pasara ese conflicto, más grave es el conflicto. Cuanto más intenso fuera el conflicto, más grave es el conflicto. Es decir, no es lo mismo que una vez a los 22 años en un ascensor un señor te diera un bofetón, que desde bebé tu papá te diera malos tratos todos los días con gran intensidad. ¿Entendéis? Pongo los dos límites. Cuando tú ya eres mayor, no conoces a la persona, solo te ha pasado una vez y no es tan grave. Dices, pues que en el ascensor y me metí un bofetón en un señor. Entonces, pero ahí no te vas a quedar traumatizado. A lo mejor entras en los ascensores y haces como. Pero si tu papá te ha estado dando un maltrato desde pequeñito, entonces estás bastante conflictos. Probablemente lo que te genere es una agresividad desproporcionada. ¿Por qué no podemos librarnos de los conflictos con la mente? Pues si es que yo quiero, si es que yo quiero. ¿Cómo es posible que, venga, va, me voy a concentrar y lo voy a hacer? El cuerpo dice, te puedes concentrar lo que quieras, que ya yo ya me encargo de pasar a hacerte las cosas putas. Primero, porque el conflicto no está integrado en la memoria. El conflicto está aislado en la memoria. Cuando un conflicto es demasiado problemático y no hay recursos psicológicos para poderlo integrar, comprender, procesar y sentir, entonces el cerebro tiene mecanismos para encapsularlo. Lo encapsula, le pone una funda y lo guarda. ¿Qué pasa? Que yo no soy consciente de eso, pero por ahí siguen pasando las redes cerebrales y me condicionan. Y ya no me acuerdo de por qué me condicionan. Solo sé que no me gustan los macarrones con tomate. Pero el recuerdo del día que mi mamá se tiró por la ventana y había de comer macarrones con tomate está encapsulado. Como ya he pasado muchas veces un miedo
a eso, cuantas más veces yo vivo una cosa, más se refuerza la conexión en el cerebro de eso que estoy viviendo. Es como yo aprendo a conducir, ¿no? Pues el primer día hago, esto es dificilísimo, y se me cala y tal. Llega un momento en que esto ya el cuerpo lo aprende y ya sigues ahí, pues a ver, y vas conduciendo tan normal. Cuando yo tengo un mecanismo de repetición continuado, entonces se ha quedado fijado. Si yo me he pasado 30 años pensando, me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir, pues eso está muy establecido. Sí, aunque yo tenga el recuerdo olvidado, lo que hay es unas conexiones, un reforzamiento neurológico que se ha quedado fijado. Y además ese reforzamiento neurológico fijado, es decir, las corrientes eléctricas siempre van por la misma vía, tiene como consecuencia que yo genero una serie de procesos químicos en mi cuerpo, que es como yo más o menos me siento. Está generado por los péptidos estos, ¿no? Entonces, yo me siento más o menos siempre así. Y si no me siento así, tengo mono de sentirme así. Es decir, si yo no me siento miserable, me siento peor que sintiéndome miserable. Necesito sentirme mala, tonta, puta, fea. Porque es a lo que mi cuerpo es adicto. Me masturbo con mi propia mierda. Y eso es placentero para las células. ¿Sí? Por eso cuando yo tengo un gran desarrollo de capacidades de poder, por ejemplo, lo tengo que compensar después, imaginaros, pues, yendo a que me zurre una negra a un... Claro. Y que me diga, barro, barro. ¿Por qué? Pues porque tengo mucho poder y yo dirijo una gran empresa. Y entonces, como de pequeño era miserable, pues no me siento muy bien, ni tranquilo siendo poderoso, entonces tengo que compensarlo. Porque tengo un hábito de funcionamiento químico y un hábito de funcionamiento neuronal. Entonces tenemos un apego, tenemos unas ideas de las que no nos podemos liberar y además ya nos hemos acostumbrado a evitar las cosas que nos dan miedo y nos hemos acostumbrado a las ventajas secundarias que nos trae nuestro problema. Es decir, dado que tengo una carencia amorosa que me lleva a comer continuamente, afortunadamente me he cogido 35 kilos de más y así tengo excusa para decir por qué no me voy a ligar. Utilizo un conflicto que es de otra cosa para justificar un comportamiento que me gustaría hacer y no hago. Entonces la mente se cree la trampa, pero el cuerpo no, el cuerpo sigue queriendo. Y luego tenemos un montón de mecanismos psicológicos en los que no vamos a entrar para justificar mis mierdas y que sin querer reconocerlas. Cabe la posibilidad de hacer la negación directamente. No, no, ¿te pasa eso? No, no. ¿Pero cómo que no? ¿Que no? No, ya está. No, negación. O represión, no está pasando. No está pasando. O la transferencia, la proyección. Digo que le pasa a otro lo que me pasa a mí. ¿Sí? ¿No te das cuenta cómo está? Todo está lleno de maricones. ¿Cómo? Todo lleno de tíos ahí que se han besado, se han besado, se han besado. Háztelo mirar. Hágaselo usted mirar, señor coronel. ¡Van todos con pantalones cortos! ¡Buscando guerra! O cogemos y para no sentirnos vulnerables con alguien que nos maltrata, nos maltratamos a nosotros mismos para transformarnos en el verdugo y no vivir las experiencias de ser la víctima. ¿Entendéis? Alguien me está maltratando, una mamá pega a un niño y le dice, eres lo peor que me ha pasado en la vida, ojalá te hubieras muerto al nacer. Pues esto para el niño es devastador. Entonces el niño lo que hace es pensar, mi mamá es buena, pero yo soy lo peor. Entonces el niño se dice a sí mismo, no valgo nada, ojalá no hubiera nacido. Lo que ha hecho ha sido introyectar a su propia madre, introyectar al verdugo para no sentirse débil. Es el chiste de Gila.
iba andando por la calle y vi a tres tipos ahí metiéndole una paliza a un negro. Y dije, me meto, no me meto, me meto, no me meto. Al final me metí, le dimos una paliza entre los cuatro. Es decir, para no sentirme atacado por el enemigo, lo que hago es incorporarme al enemigo. Soy del enemigo y así es como funciona el nazismo en un país. Me añado a los agresores para no ser la víctima. El problema es que cuando tú de pequeñito eres la víctima, no puedes incorporarte a los agresores, pero lo puedes incorporar dentro de ti, lo puedes introyectar dentro de ti al agresor. Entonces uno se hace a sí mismo lo que le hicieron de pequeño. Lo que a mí me hicieron de pequeño me lo hago a mí mismo continuamente. O me encargo de que la vida me lleve a hacerlo. Y entramos en una trampa en el que nosotros intentamos manejar a los demás en base al mecanismo que me funcionó de pequeño para liberarme de los malos tratos, de los abusos, de los conflictos, ¿sí? Si lo que aprendí es hacerme la víctima, pobrecita yo, no me peguéis, no me hagáis daño, soy muy desgraciada, atenderme, no me valgo por mí mismo, entonces utilizo la victimización continuamente para todo. Manejo a todos los demás a través de que pobrecito yo. No me doy cuenta de que es una estrategia. Yo creo que es que soy un pobrecito. O voy de seducción. Seduciendo a todo el mundo. A todo el mundo le tengo que gustar, a todo el mundo no sé qué. A ver qué es lo que la otra persona necesita para ayudárselo. Todo el rato complaciendo, todo el rato en seducción. Es otra estrategia, la estrategia de seducción. O otra estrategia es la crítica continua. Voy continuamente criticando los comportamientos míos, o sea, de todos, hasta que hagan lo que yo digo. A mí no me puedes tratar así porque tú no sé, porque el día 18 de marzo de 1544 me dijiste que pim, 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 pim. O utilizo directamente la violencia para controlar a los demás y no sentirme bajo el miedo. Luego, si me hago la víctima, me hago el seductor, me hago el crítico, me hago el indiferente, que es otra manera de controlar, pues me voy. ¿Pero qué te pasa? Nada, nada, no me pasa nada. ¿Sí? O me hago el violento, lo que estoy es evitando mi miedo. Esos mecanismos son para evitar mi miedo, para controlar a los demás y evitar la confrontación con mi propio miedo. ¿Qué es lo que nos deja traumatizar? ¿Qué es lo que nos produce un miedo que no se puede resolver? Lo que nos produce un miedo es cuando he tenido que experimentar de pequeño una situación, o de mayor, una situación en la que no hay salida ni escapatoria. He tenido que aprender a tolerarlo. Entonces, el mecanismo de defensa que tenemos es el mecanismo, como decíamos al principio de la charla, de los mamíferos. Porque nosotros somos un primate superior. Entonces tenemos que imaginarnos que somos una gacelilla del campo. ¿Sí? Somos una gacelilla del campo que estamos felizmente pastando en nuestra pradera. ¿Vale? Pero de repente la gacela jefa, la que está vigilando, hace ¡cuic! Y entonces hacemos todo. Y nos ponemos a mirar a ver qué es lo que está pasando. Entonces hacemos un estado de vigilancia. ¿Sí? Que es el mismo estado que si nosotros vamos por la calle en la oscuridad de un suburbio y oímos, y hacemos, es cuando estás en la cama dormido y de repente oyes y estás solo en casa, ¿sí? Y entonces haces, eso es el estado de activación, vigilancia total, se hiperactiva toda la vigilancia. Entonces cuando yo estoy en un estado de miedo, ¿qué es eso? El principio del miedo es, ¿qué está pasando? Este es el principio del miedo. Todos los mecanismos de captación de información se ponen al 100%. ¿Qué es lo que pasa? Que si yo lo que veo es una flor amarilla, la flor amarilla se va a la memoria. La lámpara azul se va a la memoria. El jersey rojo se va a la memoria. ¿Entendéis? Porque yo estoy mirando a ver, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando?
y todo lo grabo. Porque esto lo voy a tener que utilizar después. Porque hay una amenaza. La gacela jefe ha dicho, ¡cuidado! Y entonces yo digo, ¿cuidado a qué? Y entonces, ¿a qué? A los cipreses, a los árboles, a mi colega. Todo eso lo grabo. La siguiente fase es cuando yo veo el enemigo. Entonces noto la amenaza. Digo, hay un león. Estrategia 1. Que cacen a otro. Porque yo sé, como animalito, que el que se mueve es el que provoca la persecución de la presa. Es decir, a los niños pequeñitos, los perros en general que son problemáticos, porque los amos son problemáticos, si el niño se queda quieto, el perro no le persigue. El perro te persigue si corres, porque tiene el instinto de depredación. Entonces nosotros tenemos un instinto que es quedarnos quietos. Quedarnos quietos y vigilando, antes de ver si podemos pasar, o sea, si el monstruo va a pasar. Acordáis de cuando eras pequeño y te imaginabas que había figuras siniestras paseando por la habitación. ¿Sí? ¿Tú qué hacías? Te tapabas con la sábana porque sabías que con la sábana no podía pasarte nada. Y te quedabas en vigilancia, totalmente quieto, 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 y observando a ver si pasaban de largo. Es un mecanismo del miedo. Es como una especie de vigilancia de pasar desapercibido. Y además, para comprobar en esa situación si es mejor atacar o es mejor huir. Si yo veo que la amenaza es atacable, porque no es, o sea, puedo pelearme con él y ganar, entonces después de la hiperactivación y del quedarme quieto un momento, decido que lo mejor es el ataque. O después de la vigilancia y comprobar a ver qué es lo que está pasando, decido que lo mejor es la huida, porque corro más. ¿Sí? Entonces, ataco o corro. Y entonces el depredador, decido atacar. Pero cuando voy a atacar, digo, espérate que es muy grande. Y me giro y me voy corriendo y digo, mejor huyo. Y echo a correr. Y entonces el depredador viene detrás de mí. ¿Sí? Entonces yo voy como una moto, hiperactivado corriendo. ¿Sí? Pero me trincan. El niño, cuando está sufriendo un conflicto, todos estos mecanismos se le disparan. ¿Sí? ¿Y hacia dónde corre? Corre hacia su mamá. Es decir, el principal mecanismo de regulación es la protección social. Si la mamá no está presente, el cuidador central, no está presente, no está lo suficientemente bueno, le da mensajes contradictorios, o el niño no coge la sensación de mi papá me protege porque mi papá es la amenaza, entonces el niño se queda sin la base principal de protección, que es la sociedad, los míos, el recurso de defensa. Luego, cuando los papás, que lo que tienen que generar a los niños es básicamente protección, lo primero. Si el papá es la amenaza, ¿qué recurso tengo? No puedo correr hacia mi papá. No puedo correr hacia mi mamá. ¿Sí? Yo corro hacia la manada. Si no hay manada, el principal mecanismo de regulación, que es la mamá, porque la mamá, cuando el bebé llora, lo coge y lo tranquiliza. Cuando el bebé está muy activado, la mamá lo coge y lo relaja. Cuando el bebé está muy parado, la mamá lo coge y lo activa. Entonces, la mamá va enseñando al bebé a cómo uno tiene que regularse. Si este proceso ha fallado en la infancia, porque la mamá está a lo suyo, porque la mamá utiliza al bebé para sus propios beneficios, porque la mamá deja que el bebé llore porque hay un libro que ha leído que dice que hay que dejar al bebé llorar hasta que se rinda. Si la mamá está el bebé durmiendo y lo activa porque ella se aburre, si el papá no es capaz de mostrar cariño, entonces lo que hace es quererle en base a putear al niño, que se hace, le pegas ahí para hacer la gracia, a ver qué hace. ¿Sabes qué? Tú dices, chico, qué gracia es quitarle el juguete al niño para putearle. Pero es una manera de mostrar cariño, sobre todo de los señores antiguos. No saben mostrar cariño de otra manera, entonces hace... Y el niño lo que entiende es, ¿a mí por qué me pega este señor? Entonces, estamos viendo los diferentes mecanismos que funcionan con respecto al miedo. Hemos visto
vigilancia, lo primero va el niño andando y de repente nota una sombra en el pasillo. Se queda quieto, paralizado, vigilando, decide que lo mejor es huir, corre hacia la madre, ¿sí? Vale. Hemos dicho que supongamos que la mamá no está, no le regula, no le protege, entonces el depredador viene y nos coge. Cuando, bueno, antes de que nos coja, si nosotros hemos tenido un apego lo suficientemente bueno con la mamá, entonces tenemos unas relaciones sociales lo suficientemente buenas. Si nosotros hemos tenido la sensación infantil de que no servía de nada ir a buscar refugio, entonces vamos a tender frente al miedo a aislarnos continuamente. Es decir, me quedo solo en mi casa, no me veo a nadie, no quiero pedir ayuda, no confío en nadie, me quedo solito. Esto es porque la relación de apego en la primera infancia no funcionó, ¿sí? Si lo que he tenido es una madre o un cuidador que no tiene coherencia en el cuidado, es decir, tan pronto está muy pendiente como pasa totalmente de mí, tan pronto ella está... no me puedo fiar. Entonces, estoy continuamente demandando atención. Estoy continuamente demandando que me cuiden, porque la mamá es insegura. Entonces, busco recursos para que me atiendan, ¿sí? Cuando yo busco recursos continuamente para que me atiendan, lo que hago es, frente al miedo, una personalidad demandante. Continuamente, no me dejes solo, por favor, que venga alguien conmigo, tienes que estar, dime que no te vas a ir. ¿Sí? Eso es porque necesito continuamente correr hacia la manada. No he sido capaz de, nunca yo, de defenderme, de actuar. Siempre necesito, sigo en dependencia continua. ¿Sí? Claro. La intensidad no es buena. Claro, porque yo no digo que sea bueno, digo que funciona así. Que cabe la posibilidad de que yo me aísle continuamente y no es bueno, o busque continuamente la compañía para enfrentarme a cosas que podría hacer perfectamente. ¿Sabes? No, no puedo salir a la calle sin que vengáis conmigo. Pues eso es un problema. No, eso no te preocupes, porque no hay manera de acertar ni de cagarla. Tú haz lo que puedas y ya está. Tú cuídate de ti, que ellos ya se cuidan solo. O sea, quiero decir, cuídate de ser coherente, tú. O sea, cuídate de que tú estés bien. Porque los niños necesitan simplemente papás que estén felices y bien. El niño necesita creer que él es bueno y válido, y que sus papás son buenos, saben cuidarle y son felices cuidándole. Eso es lo principal. Cualquiera de esas cuatro cosas, si no se funcionan, es mala. Mis papás no me quieren cuidar, mis papás no me saben cuidar, mis papás no son felices cuidándome, yo no soy bueno o válido. Eso es devastador. Pero vamos, eso lo hemos vivido todo. Lo negativo también. Luego cabe la posibilidad de que, bueno, vamos a ir a esto, sobre todo básicamente lo de buscar la compañía continuamente o buscar el aislamiento continuamente, cualquiera de las dos cosas son negativas, porque si yo estoy teniendo miedo, lo normal es que pueda ir corriendo hacia la manada, ¿sí? Pero no solamente depender de la manada, sino ser capaz de autorregularme, no estar siempre solito. ¿Entendéis los mecanismos? Entonces hemos visto que el niño o la gacela vigila, lo primero es hiperactivación, vigila, me pongo de los nervios para ver si ataco o corro. Estoy hiperactivado, si decido atacar, ataco, si decido huir, huyo, y entonces el depredador me ha cogido, o el violador me ha atrapado, o el secuestrador me ha trincado y me ha puesto el cuello aquí, o el papá me ha cogido del cuello y me ha tirado para atrás, o mi mamá me ha abandonado en el sanatorio, o sea lo que sea, no tengo salida. Cuando a la gacelilla la trincan, ¿sí? Lo primero que hace es quedarse quieta, porque cuando a la gacelilla, porque nosotros sabemos, como animalitos, que un depredador no se come un animal muerto, porque podría estar enfermo. Entonces todos los animalitos intentan hacerse el muerto. Si ya no tengo más remedio que me vayan a comer, o que me vayan a atacar, o que me vayan a violar, o que me vayan a pegar, entonces lo que hago es hacerme pasivo. O sea, el cuerpo busca una parálisis. La primera parálisis es una parálisis tensa. O sea, estoy con el cuchillo aquí, entonces estoy todo el cuerpo preparado para atacar o para huir, totalmente quieto ahí, ¿sabes? Pero quieto, 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 pero esperando para ver si hay un distraigo y me puedo largar, si puedo bloquearle o atacar. Estoy
muy hiperactivado y muy paralizado. ¿Sí? Esto es otro de las maneras de los recursos de frente al miedo. Fijaros que hemos visto que yo me pongo a vigilarlo todo, uno de los recursos contra el miedo. Que yo me aíslo completamente, no voy a hacer la mamá. Que yo voy hacia la otra persona, me hago totalmente demandante de compañía frente al miedo. ¿Sí? Que yo huyo y evito cualquier situación. Que yo ataco y soy violento frente a cualquier situación que me dé miedo. Todos esos mecanismos son los mecanismos de defensa, de depredación que tenemos como animalitos y que los produce el cuerpo interior profundo, autónomo y reflejo, el sistema nervioso autónomo. No lo decidimos. Es como cuando quitamos la mano del fuego. Funciona solo. Luego nosotros miramos a ver qué hacemos con la que hemos liado. ¿Sí? Si nosotros nos hemos pegado con el revisor del metro cuando me pide el billete, porque la voz del revisor y la manera de mirarme a mi inconsciente le recordó el maltrato que me daba mi papá, pues entonces yo le oigo eso y le digo, ¿qué cojones me tienes tú que pedir de qué? Y el otro, no me chilles, y yo, a hostia limpia. ¿Por qué? Porque mi bichito interior, mi primate, mi gacela, ha decidido que eso es peligro de muerte y hay que defenderse. Y luego digo, pues no le he tirado al vagón, no le he tirado al tren, al revisor, la he liado parda. Luego me doy cuenta que me he quedado paralizado, luego me doy cuenta que he salido corriendo, luego me he dado cuenta que me he desmayado, luego me doy cuenta, ¿sí? Entonces, esa tensión esperando la oportunidad, si ya no puedo hacer nada y empieza un abuso, empieza una violación o empiezan a clavarme el cuchillo, entonces, afortunadamente la naturaleza tiene mecanismos para el que no suframos. Entonces, lanza todo tipo de sustancias, entonces yo entro en una pasividad total, que es que ya no estoy a la espera de ver qué hago, sino que me rindo a la situación, me separo del cuerpo, es decir, el ser se separa del cuerpo, se ve desde arriba, o directamente no siente lo que le está pasando, si le están apuñalando, están violando, y estoy ya en pasividad floja. ¿Sí? Los torturadores saben que yo hice una peli donde me torturaban y leí un tratado sobre tortura escrito por franquistas y ellos sabían que hay un momento en el que el cuerpo de la persona hace esto, pasividad blanda, que lo llaman. O sea, ya dejas de gritar, dejas de pelear, dejas de insultar, dejas de intentar utilizar todos los recursos para que dejen de torturarte y directamente te disocias. El cuerpo se relaja, es como que ¡puf! Y ya te pueden zurrar, te pueden hacer lo que quieres que tú no sientes. Directamente no sientes. Cuando contaban en un libro que a un hombre le trincó una tigresa, y lo cogió y lo metió en su guarida para enseñar a sus tigritos cómo cazar. Durante toda la tarde, ese hombre estuvo dentro de la cueva, le dejaban suelto, intentaba huir. La tigresa salía, uno de los tigres salían, le trincaban y le volvían a llevar. Y dice, a esto que parece como la situación más horrible que te puedes imaginar, dice, os juro, cuenta en el libro, que yo lo vivía como si no me estuviera pasando a mí. O sea, es esa situación en la que cuenta la gente, entonces me vi desde arriba, o no sentía nada, era como si le estuviera pasando a otro, o todo se queda irreal. Yo tuve un accidente de coche brutal, ¿sabes? Choque frontal de mi coche contra un autobús, un desastre total, y yo salí más sonado que Berry. Y salí y me puse a mirar qué bonitas eran las estrellas, y luego cogí la guía de carreteras y me puse a mirar cómo se iba a Ibiza, a 30 segundos después del accidente. Y todo eso era hasta que dije, y ahí volví a la realidad. Cuando me pasó otra vez en las montañas, que estuve a punto de morir porque, bueno, pues me rompí el tobillo, nos perdimos, hace una tempestad horrible y tal. Llegó un momento en que para mí eso era el paraíso. Yo notaba la nieve cayéndome sobre los ojos como si fuera una caricia, el viento era como un rumor maravilloso, yo estaba en un estado de éxtasis. Es decir, la naturaleza es compasiva y en los momentos de grave carencia o de gran dolor anula cualquier tipo de
Si el dolor es demasiado, dejamos de sentirlo. Si el dolor no funciona, si yo estoy atrapado y no tengo salida, entonces me quedo paralizado. ¿Qué es lo que pasa con la disociación y con la congelación? Pues que, digamos que la sangre se va hacia los órganos internos para intentar salvar la vida y se afloja todos los músculos porque ya no puedo pelear, ni luchar, ni huir. ¿Sí? Y eso sería como una reacción ya colapsada hacia adentro. ¿Qué es lo que pasa? Si yo salvo la vida, si a mí no me matan en esa violación, si no me, es decir, si funciona la estrategia, sea la que sea, si funciona el ataque, si funciona la parálisis, si funciona la sumisión, si funciona la huida, si funciona lo que sea, mi cuerpo entiende que esa es la solución para cualquier miedo. Con lo cual, cuando yo vuelvo a tener una situación que me desencadena el miedo, reacciono con parálisis, reacciono con insensibilidad, reacciono disociándome del cuerpo como si no me estuviera pasando a mí, reacciono quedándome sin saber qué hacer, reacciono con un estado de hipervigilancia, reacciono atacando violentamente, reacciono saliendo corriendo. ¿Entendéis? Cualquiera de las pautas de defensa que el mecanismo animal tiene para defenderse del miedo, o sea, para defenderse de la amenaza, que van en estas fases, vigilancia, hiperactivación, correr hacia la manada, atacar, huir, aguantar, esperar el momento, ver que no, ya no, voy a morir, o me van a atacar, o me van a dar la tunda, pues entonces ya, blando, disociación, y me va. Entonces hay gente, por ejemplo, que frente a un abuso sexual que ha vivido de pequeñito, de mayor, intenta tener relaciones sexuales, no, y no puede, y se queda insensible, no reacciona. O se pone súper violenta, ¡que no me hagas, coña! O directamente se pone a pensar de que va a pintar el techo amarillo y que, ¿sabes?, se disocia y la mente se va a otra cosa. ¿Entendéis? O simplemente está continuamente vigilando a ver cuándo el novio le apetece acostarse. Y está ella ahí, como una gacelilla perseguida por el león. Todos estos son mecanismos del miedo. Y son mecanismos del miedo que el cuerpo dispara. Entonces, cuando tenemos miedo, tenemos que ver cuál de estos mecanismos es el que funciona. Porque el problema es que el mecanismo que haya funcionado en los momentos traumáticos tiene como consecuencias, digamos, ideas. Es decir, que a veces son muy problemáticas. Si yo, en una situación de abuso, mi cuerpo de animalito se paralizó porque la gacelilla no quería sentir, ¿sí? Entonces, después lo que interpreto, después de que me he librado de la violación, es que no hice nada para evitarlo. Me quedé como una tonta aguantando. Y entonces piensa, soy gilipollas, soy una cobarde, soy no sé qué. Y hace una culpa horrible. Y ella ni siquiera lo decidió, el cuerpo decidió paralizarse. El cuerpo en su sabiduría natural decidió paralizarse. Pero esa parálisis a la persona le crea un problemón. Si cuando en el ataque yo estoy en el estado de superactivación, intento huir y me vuelven a trincar y ya decido paralizarme, ese mecanismo, el segundo intento, es el que se queda fijado. Sí, hay como un primer intento y un segundo intento. El segundo intento fracasado es el que se va a quedar fijado. Entonces hay que ver cuál es el mecanismo con el que yo me he enfrentado a hablar en público, a las relaciones íntimas, a la soledad. ¿Sí? Porque no podemos controlar mentalmente con el yo volitivo, no podemos controlar el sistema autónomo, igual que no podemos controlar los latidos del corazón ni la digestión. No podemos controlar la excitación sexual, no podemos controlar la erección, no podemos controlar las lubricaciones, no podemos controlar que te crezca el pelo o no te crezca el pelo. Todo eso son mecanismos que funcionan solos. No podemos dormirnos a voluntad. Podemos ponernos a ver si nos dormimos, pero que el cuerpo decide si se duerme o no se duerme. Pues el cuerpo decide cómo reacciona frente al miedo. Entonces, claro, el problema de las fobias y de los traumas es que nos condicionan mucho
a sentir cosas que no nos vienen bien, nos hacen comportarnos de maneras que no son adecuativas a los estímulos y no podemos evitar. Luego hemos perdido la libertad. Esto es, o funciona el mecanismo del miedo o funciona la libertad. Cada vez que intenta hacer algo, su cuerpo, en vez de estar relajado y él estar pendiente de lo que está haciendo, está pendiente de no cagarla, entonces no está pendiente de lo que está haciendo. Y como no está pendiente de lo que está haciendo y el cuerpo está apretado, pues entonces se comporta de manera torpe. Y como se comporta de manera torpe, entonces lo hace mal. Y como lo hace mal, se cree que es un inútil. Y como es un inútil, entonces el cuerpo se afecta. Y ahí estamos en el ciclo. Y es por esto por lo que en la educación infantil nos han marcado una serie de pautas que están como cogniciones, como ideas de nosotros mismos, lo que yo creo que yo soy, como emociones, cómo me siento habitualmente y cómo está mi cuerpo, cómo me muevo y cómo de hábil soy en el desempeño. Cualquiera de estas tres cosas me va a condicionar los miedos. ¿Cuándo sabemos que tenemos un problema? No podemos hacer algo que queremos hacer. Hacemos una cosa que no queremos hacer. Entonces, plantearos si yo quisiera hacer, pero no puedo. Yo quisiera no hacer, pero tengo que hacer. Cuando tenemos una reacción absolutamente desmedida a un estímulo que es mínimo. ¿Sí? Es decir, si yo tengo que hablar en mi empresa, delante de 10 compañeros, y acaba atendiéndome el SAMUR por un ataque de pánico, es que tengo una reacción desmedida frente a un problema que es mínimo, porque yo como mucho, digamos que lo sano sería que estuviera un poquito más activado. Y entonces dije, venga, se lo voy a explicar. Queridos compañeros, tal, un poquito ahí, esto es normal, ¿sí? Normal, porque digamos que, bueno, voy a ser observado, en fin. Ahora, si yo estoy con presión en la garganta, los sudores fríos, latidos cardíacos, tal, las manos bloqueadas, pues esto es una reacción desmedida frente a un estímulo que no debería ser tanto. Y esto nos pasa con todo que me eche para atrás y que me dé vértigo. ¿Sí? Los que son escaladores o hacen pintura exterior tienen que solventar ese miedo, porque es un miedo natural. Si yo estoy nadando en un lago y alguna sombra pasa por debajo de mí moviendo las aguas, lo normal es que inmediatamente entre en miedo. Si yo voy andando por la calle y noto que algo cae desde arriba, pues de manera natural me voy a proteger porque tenemos el reflejo de defendernos de la caída de un depredador, por ejemplo, que nos va a coger, o de un oso que nos va a perseguir. O yo voy andando por la calle y noto que alguien corre rápidamente hacia mí en la oscuridad, pues inmediatamente el cuerpo se va a poner en tensión. Esos miedos son normales, son sanos y nos sirven para liberar, para salvar la vida, básicamente. ¿Sí? El problema es cuando nosotros tenemos esos miedos frente a alguien que sorbe la sopa, un dolor de cabeza, pasar por delante de un cementerio, ponerme a hablar en familia. Quiero decir, los zapatos de tacón, hay fobias a cualquier cosa. Todo depende de lo que esté asociado esa cosa. ¿Sí? Si yo, si hay un niño pequeñito y él ve la flor esta que hay aquí y yo le enseño la flor y en ese momento su mamá se tira por la ventana, ¿sí? El niño va a tener fobia a las flores amarillas. ¿Entendéis? Entonces hay miedos que son normales. Hay miedos que están sobredimensionados y hay miedos que son directamente fóbicos. ¿Cuándo nosotros sabemos que tenemos una fobia o un miedo o un conflicto? Cuando no podemos hacer cosas que son humanas y normales. ¿Cuáles son las cosas humanas y normales? Pues tenemos problemas en las relaciones, por ejemplo. No podemos hablar con la gente, no sabemos salir, no sabemos estar solos, no sabemos estar acompañados.
¿sí? Creemos que vamos a hacer el ridículo cuando hablamos, solo queremos que nos escuchen a nosotros, no escuchamos a nadie, todos nos parecen negativos, todos nos creemos que se ríen de nosotros. Parte de otra zona del cerebro. ¿Sí? ¿Sabéis el clásico, lo clásico que se cuenta? Que hay una zona del cerebro muy profunda, que es la que llaman reptiliana, hay una zona del cerebro menos profunda, que es la que se llama mamífera, que es la emocional, y hay una zona más humana, más propia de los simios superiores, como nosotros, que es el córtex, que es el conocimiento, ¿no? El saber que sabemos. El miedo pertenece a la primera de las zonas, a la más profunda. Entonces, porque yo sepa cosas, no significa que el cuerpo deje de tener miedo. Sí, el miedo es una reacción orgánica. Esto es lo primero que tenemos que tener. Además, vemos que el miedo es una gran cantidad de energía. ¿Sí? Esa gran cantidad de energía puede que se quede bloqueada, puede que no, puede que avance, puede que se retraiga, puede que se proyecte, pero de entrada es una gran energía. Y además esa gran energía la estamos procesando sin respirar, que es otra de las características del miedo. O sea que digamos que el miedo es una energía corporal incontrolable por parte de la mente, es decir, no obedece, es un sistema reflejo, es un sistema autónomo, pertenece a un sistema nervioso que no lo puede controlar el córtex. ¿Sí? Es una gran energía y nos bloquea la respiración. Y nos impide actuar, o nos lleva a actuar violentamente, o descoordinadamente, o mal. Entonces, después de que el miedo ha actuado, o el miedo nos ha bloqueado la actuación, nos damos cuenta de que la hemos liado. O no hemos reaccionado bien, o hemos reaccionado demasiado, o nos hemos quedado paralizados, o no hemos sabido entender lo que estaba pasando, o lo he pasado muy mal, ¿sí? Estos miedos pueden ser frente a un estímulo específico, es decir, como decíamos antes, yo tengo miedo de manera natural, yo voy a un rascacielos y me asomo desde arriba, y nosotros tenemos un reflejo de caída normal que me hace, ¿sí?, problemas en las relaciones, problemas en el desempeño profesional. No soporto que me den órdenes, no tengo que estar siempre yo al mando, tengo que hacerlo todo perfecto, voy a ver si me escaqueo de toda situación, pienso que sería genial el día que haría algo, pero nunca hago nada para no demostrarme a mí mismo que no lo soy, ¿eh? O problemas en las relaciones íntimas. Hay cosas que uno tiene que hacer o puede hacer si quiere y no lo hace. Tengo fobia a tragar, hay gente que tiene fobia a tragar comida. O no puedo escuchar el llanto de mi niño, o no puedo tener relaciones íntimas, o no puedo cualquiera de esas cosas que yo quisiera hacer y no puedo, cualquiera de las cosas que yo no quiero hacer y me veo obligado a hacer, es que estoy gobernado por el miedo. ¿Sí? Esos problemas que no podemos hacer, esas cosas que no podemos hacer, nos llevan a tener ideas de nosotros mismos. Esas ideas que tenemos sobre nosotros mismos nos llevan a sentir cosas sobre nosotros mismos. Esas cosas que sentimos sobre nosotros mismos nos llevan a que el cuerpo entre en la dinámica de sentir, entre en la postura de sentir eso. Y como el cuerpo entra en la postura de sentir eso, entonces la sensación que le llega a la mente es de que me siento con la postura que está marcándome el cuerpo. Con lo cual se refuerza la creencia, ¿sí? Es decir, si a un niño le decimos no vales para nada, eres un inútil, no vales para nada, el niño va a pensar, le va a doler, y va a pensar, no valgo para nada. Y entonces va a poner una postura de protección, los hombritos curvados hacia adelante, la cabecita así, va a estar contraído por zonas internas, digamos, su cuerpecito va a protegerse de esa defensa y se va a sentir angustiado. Y se va a quedar esa postura fijada. Él va a pensar, soy un inútil, no valgo para nada. Y además su cuerpo está demostrando, soy un inútil, no valgo para nada. Y como su cuerpo está ya apretado, pues entonces él se sigue sintiendo que es un inútil y no vale para nada. Y como thank you.
El miedo es una sensación física. Nosotros tenemos emociones y el miedo es una de nuestras emociones básicas. Es una emoción básica como mamíferos que somos, porque nosotros somos un bicho. Nosotros vamos de súper evolucionados, pero nosotros somos un animalito. Y nosotros tenemos las reacciones que tienen los animalitos. Y los animalitos tienen el miedo, como una reacción natural. Todos los perritos tienen miedo, todas las ovejas tienen miedo, todos los gatitos tienen miedo. Especialmente los mamíferos tienen miedo, porque han sido objeto de depredación. Es decir, nos pueden comer. Y a partir de esa biología de ser alguien depredable, alguien comible, nos viene una estructura del miedo que es profunda, antigua, límbica, dirían. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el pensamiento, es que el miedo no es un pensamiento, no es una emoción, no es una sensación corporal, no es una energía, es todo eso junto, pero sobre todo es eso en el cuerpo. Es una cosa que el cuerpo genera desde dentro y que nosotros no podemos controlarlo. La mente volitiva, la mente que comprende, la mente que sabe, no puede controlar el miedo, porque forma